coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Siempre un pedazo de razón. Son muchos los que se dan el lujo, yo conozco mucha gente de nuestra edad que ha perdido toda pista, nosotros gracias a Dios lo seguimos viendo. Por eso digo que es un disfrute cada vez que nos juntamos. Ahora, bueno, el sentimiento es de que recuperamos la fraternidad, algo que se ha perdido a nivel generacional, ¿no? Y emociona, me conmueve la posibilidad de vernos. El sentimiento es tener la suerte de poder compartir con mis compañeros y seguir después de tantos años viéndonos y compartiendo la mesa y emocionándome de estar al lado de ellos. Más que un sentimiento, es una especie de recordación a la niñez, que creo que fue la mejor etapa de la vida de cualquier ser humano, donde uno le queda al amigo por cariño, hasta si se quiere por amor, porque no existía la competencia, el materialismo. Me parece que ahí radica la gran... Gracias. No, la verdad que es un placer inmenso el haberme encontrado con todos los chicos, como decimos nosotros, de la primaria. Realmente es un placer enorme, después de tantos años, que este grupo siga juntándose, y realmente que Yayo nos haya brindado la casa para esta comilona, la verdad que es un placer enorme. Realmente estoy muy agradecido de que sigamos siendo amigos y que realmente formemos el grupo que teníamos en la primaria. Es maravilloso, realmente es maravilloso. Casi tan maravilloso como tener un nieto. Exactamente. Un abrazo. Bueno, cuando uno cuenta estas cosas no lo cree, nadie lo cree. Porque los únicos que sabemos lo que sentimos cada vez que nos reunimos somos nosotros. Y cuando contamos que nuestra amistad tiene más de 40 años, es más increíble todavía. Por eso es tan valedero esto, tan importante. Y por eso, como amigos, cada vez que nos queremos más, ¿no? Porque participamos de tantas cosas, tenemos la vida en común. Somos amigos desde la panza, somos amigos. ¿Eh? Yo siempre le digo a todo el mundo que repitan lo que nosotros hacemos, porque es lo mejor que hay. Nosotros hace del año 1963 que nos conocemos y tenemos más de 50 años. Repitan estos encuentros, estas comidas, y relaciónense con la gente que uno quiere, que son los amigos, que son los que duran toda la vida. Lo demás es gilada, muchachos. ¡Avívense! Bueno, realmente estoy muy, muy contento de encontrarme con el equipo, entre paréntesis, grupo de amigos, porque realmente son amigos, no fueron alumnos, fueron amigos, y siguen siendo todos, afortunadamente. Espero que, bueno, si la gente me acompaña, puedan seguir siendo amigos por un rato largo. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima. ¿Estamos en el aire? Bueno, voy a hablar. Bueno, mi sentimiento es muy profundo. Creo que lo mejor que me puede pasar a la edad que tengo, 58 para 59, es estar acá junto con Micho, Carlito y todos los muchachos de la primaria. Y a la altura de mi vida lo mejor me puede pasar es estar con todos ellos. Hoy por hoy es eso. Un sentimiento. Y lo que te dije antes. Hablale.
la primaria representa la época más sana de la vida de nosotros. Creo que poder recordarlo. La carne permite recordar cuando no había maldad, no había nada malo. Yo no me acuerdo de ninguna cagada, de ninguna película, no me acuerdo de nada malo. Y creo que eso es lo bueno, eso es lo mejor. A mí, amigo, desde chiquitito. Una
palabrita para acá. Me quedo con mi amigo de chiquitito, el primer amigo que tuve. Tenía más pelo. Carlito Prado, ¿cómo te va? Es un gusto estar acá, ¿eh? Sigue la cosa, seguimos en pie. ¿Qué más podemos pedir? El tinto. ¿Qué está grabando? Carlito. Y hoy en día está todo podrido, Gallego. ¿Es Sonora o...? Es Sonora. ¿Es Sonora? Bueno, un abrazo muy grande y espero reunirnos mucho más seguido. Sí, antes de fin de año. Ojalá, sí, seguro. Reunimos. Obvio. Piche. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos vemos seguido. Bueno. Nos vemos seguido. Pero se deforma ir acá, loco, ¿de cerca o no? No. ¿No? Sacame lindo, mirá que yo soy lindo. ¡Carajo! Por nosotros que nos lo merecemos, por la patita. Gracias por la patita. Gracias por la patita. Gracias por tu casa, Sancho. No, por ustedes. Porque Felipe Camila. Llego por todo. Llego porque Felipe Camila. Yo creo que la voz que lo cambie, que no va para más. Ese auto no da para más. Yo me acuerdo también en la casa de él, la puerta de la casa de él. Bueno. ¿Tú de la tierra? Escuchame, así jugamos. Después de septiembre, adiós.